o las chicas en este caso, les voy a mostrar este diseño que voy a hacer a continuación, que es este que está aquí. Como ven, tiene varias técnicas y les quiero mostrar cómo yo lo hice. Esto corté el tip del largo deseado, bien cortitita, así, y como va a ser diseño de acrílico completo, lo que voy a hacer ahora es colocar una capita de primer. Solamente en el área donde está la uña natural. Recuerden que este paso es bien importante. Y voy a colocar una segunda capa. Para mejor adherencia. Luego de esto, con acrílico cristal, voy a poner una capita súper delgadita. Esto es solamente para prevenir que la uña se pigmente o se matice con los colores que voy a utilizar a continuación para este diseño. Voy a comenzar utilizando este acrílico neón. Este es de Easy Flow y es un acrílico bien intenso. Por esta misma razón es que utilizamos primero la capita de acrílico clear para prevenir que con este pigmento que es tan intenso, pues la uña llegue a matizarse o pigmentarse. Coloco este acrílico en toda la uña. Difuminamos muy bien que no se vea una división entre una perla y la otra. Sellando muy bien lo que es el área de la cutícula, ya que en este caso yo no voy a encapsular este color porque no es necesario encapsularlo con acrílico cristal. Ahora voy a utilizar el color negro, este de Organic, y esta mezcla en tonos plateados holográficos. Esta mezcla es de Sandy Nails y la recibí en un regalito que ella me hizo, un swap que hicimos. Y de esta mezcla voy a colocar como una franja en el centro. Voy a delinear. Delineo muy bien para que quede lo más derechita posible. Luego con el acrílico negro, bastante húmedo, voy a rellenar los espacios que quedaron libres. Voy a colocar otro poquito más.
y de la misma manera lo voy a hacer del otro ladito. Bien, aquí se me apagó mi cámara ya que se me quedó sin carga, pero aquí lo que hice fue que apliqué esta misma mezcla en tonos plata, se llama Ice y la mezcla es de Sandy Nails. Miren qué lindo brilla. Bien, ahora voy a utilizar el tono turquoise de Organi y voy a hacer lo siguiente para este diseño. Voy a tomar un hilo, algo así como este, no muy fino pero tampoco muy delgado, y con este hilo lo que voy a hacer, lo voy a mantener aquí porque voy a hacer unas impresiones en este diseño. Voy a tomar el acrílico turquoise, bastante húmedo, no muy húmedo que se vaya a chorrear o a escurrir, pero sí lo suficientemente húmedo para que te dé tiempo de aplicarlo en toda la uña, ¿ok? Que quede bien parejito, ya que este diseño tampoco va a ir encapsulado y tampoco pues se va a limar, ¿ok? Y antes de que seque por completo, voy a hacer unas impresiones en la uña. ¿Okay? Ahí como ven, quedan como unos rombos. Impresos en el acrílico. Esto es como si también estuviéramos utilizando los que son los tattoos, que ya vienen con unos estilos predeterminados de diseño. Vienen en circulitos, espirales, corazones, los he visto de estrellas, pero en este caso yo lo hice con ese hilo. ¿Okay? Y ahora voy a adherir unos balines en tono plata y voy a utilizar gel de lámpara para hacer uñas en gel, y voy a colocar una pequeña cantidad en el centro, en el piquito de cada rombo. Porque ahí lo que voy a hacer es que voy a adherir unos balines y para que se adhiera bien, pues voy a colocar gel. Ya que si lo adhiero con pega o resina de uña, me tomo el riesgo de que se puedan despegar o se puedan salir. Para que esto no suceda, pues lo voy a hacer con este gel, que es muy bueno para adherir decoraciones, cristales, balines en este caso. Y voy a colocar solo un balincito en cada esquinita. Y aquí tengo limada y pulida lo que es la uña. Y con una gasita empapada, ay, bien mojada, en
en Synergy Wipe o el limpiador que ustedes tengan. Como les dije, puede utilizar alcohol al 70% y no pasa nada porque hace el mismo trabajo, que es limpiar el exceso de polvo. Bien, ahora voy a colocar monómero limpio. No voy a usar el mismo que estaba utilizando. Porque voy a hacer un lacito en 3D. Bien sencillo. Con acrílico blanco y el pincel para tercera dimensión. En el dedito meñique voy a hacer un lacito. Lo voy a hacer un poquito inclinado o de ladito. Coloco la perla y cuando empiece a perder lo que es el brillo, es el momento de presionarla y darle forma, que en este caso es un lacito. Es como si estuviéramos haciendo un pétalo en forma de corazón. Coloco la perlita. Espera que seque un poco. Y la presiono en el centro. Para formar lo que es el lacito. De esta manera. Y con el acrílico turcoil voy a tomar una perla bien pequeñita y con esta misma perla que voy a colocar aquí en el centro voy a tomar un cristal, en este caso es número 6, y la voy a colocar ahí. Con un delineador negro, un liner, voy a hacer unas líneas en el dedo pulgar. En este caso, como ven ahí, me sobrepasé un poco, quedó un poco ancha. Y con el mismo pincel de aplicación y con monómero, voy a delinear para que quede del mismo grosor que las demás. Miren qué fácil. Ahí está. Y ahora voy a colocar una capita delgada
solamente una sola capita de primer en el área de cutícula para entonces proceder a hacer lo que es la aplicación del gel, que es el que le va a dar el brillo.